Importante. Me parece que es muy relevante que quienes nos escuchan entendamos que los cuidados son un elemento esencial para el sostenimiento de la vida. Por eso, sí nos parece fundamental a quienes hemos promovido este tipo de iniciativas para el reconocimiento del cuidado digno y el tiempo propio, que se convierta en la política articuladora, en el centro de todas las políticas del Estado mexicano. Porque al final, como aquí se ha dicho, no necesita ser, o sea, el cuidado es parte inherente de nuestra condición humana. Y yo también tendría la preocupación de que no solamente nos quedemos con el establecer estos derechos en el artículo 4 de la Constitución, que como dice Porfirio Muñoz Ledo, se ha convertido en el saco de todos los derechos, pero no sirve de nada si no tienes el presupuesto y las políticas públicas que realmente garanticen el acceso y el ejercicio de ese derecho. Yo me quedaría muy, muy a disgusto que estableciendo el reconocimiento de este derecho, sigamos estableciendo como política pública darle 900 pesos a una mujer para resolver el tema del cuidado y que esto, y que con esto creamos que estamos resolviendo el tema del cuidado. Ustedes recordarán, quienes nos escuchan, que en el momento en que empezaron a cuestionar todo el tema de las guarderías, pues se tomó la decisión de darles estos 800 o 900 pesos a cada mujer para que, pues para qué, para qué, para que se quedara ella cuidando al niño o dejándolo a un adulto mayor con todas las inseguridades correspondientes. Y no se trata de eso, no se trata de generar programas de política social donde se reparte el dinero, no. Necesitamos hacer todo un Estado que tenga como visión generar las condiciones a cada una de las personas para que no solo sea cuidado sino que se pueda desarrollar en otros ámbitos. Por ejemplo, tenemos que garantizar el acceso a la salud como un tema fundamental, tenemos que garantizar el acceso a la educación como otro tema fundamental, tenemos que resolver el tema de la vivienda, que también es un tema muy importante. O sea, tenemos que verlo de manera integral, el tema de los cuidados y los cuidados como tales. Tenemos también que romper esa idea de que si ya estamos apoyando a los discapacitados con un recurso, ya no se tienen que generar otro tipo de políticas. Simplemente con el tema, por ejemplo, de la movilidad. El tema de la movilidad sigue siendo un problema en las ciudades. Las ciudades no están pensadas para los cuidados de todos. No, no toda la gente se puede mover, incluso el transporte público. También el transporte público tiene que ser pensado desde un enfoque donde todos nos sintamos incluidos, porque nos tratan a a las personas como si fuéramos idénticas y las personas tenemos nuestras propias características y esto también tiene que quedar incluido en las políticas públicas que generemos. Pero bueno, ese es un tema muy complejo. Sabemos que tenemos que aterrizar en algunas políticas y que estén debidamente sustentadas con presupuestos y que se mantengan en el tiempo. Eso es sumamente importante, que podamos garantizar que este sistema de cuidados sea un eje rector el gobierno, de los gobiernos en general del Estado mexicano. Y bueno, y el tiempo propio. Pues yo sí creo que también ahí tenemos mucho que hacer. Porque de entrada a las mujeres nos niegan la posibilidad de tener un tiempo propio, Pilar. O sea, y además compramos ya el boleto, porque lo que tú decías es correcto. Cuando las mujeres que somos mamás, yo les voy a poner mi caso, yo soy mamá de un hijo ya grande, pero cuando era pequeño y yo tenía ganas de ir al cine, pues no podía ir al cine porque yo sentía una culpa enorme de tener ganas de ir al cine cuando tenía una responsabilidad que yo sentía que era mi responsabilidad en exclusiva. El papá de mi hijo podía hacer su vida normal con sus amigos mientras yo me quedaba cuidando porque tenía una culpa enorme a pesar de que merecía el mismo espacio que él para poder desarrollar no solamente actividades de desarrollo personal, sino también como parte de ese desarrollo actividades lúdicas que son necesarias en la vida. Y lamentablemente todavía no superamos del todo esta condición. Y ahí también me parece, Pilar, no sé qué pienses tú,
que también como mujeres tenemos que internalizar que tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres, hablar de eliminar el patriarcado implica también un trabajo muy importante de las mujeres. ¿Cuál es ese trabajo importante que tenemos que hacer las mujeres para entender que tenemos ese derecho a no solo a nuestro desarrollo como personas, sino este derecho al tiempo propio? ¿Y qué tendríamos que hacer? Creo que hay que seguir hablando sobre qué cosas en específico tendríamos que hacer desde la sociedad civil, que también para que las personas que nos escuchen se comprometan plenamente con este trabajo. A ver, Pilar, y lo que quieras comentar, adelante. Sí, creo que es...